Hola, buenas noches, jóvenes caficultores. Bienvenidos a la clase de hoy, que es Listos para Trabajar. Recuerden bien el nombre, porque aquí viene el siguiente anuncio, ¿verdad? Eh, les paso a recordar llenar su asistencia. Tienen que llenar su asistencia con el nombre de la clase. En este caso, la clase es Listos para Trabajar, ¿verdad? Hoy nos va a exponer Nuri, Nuri López, ¿verdad? Ella es parte de Nestlé. Eh, específicamente en la parte de recursos humanos. Ya vamos a leer su biodata para que puedan ver eh, de dónde sale tanto conocimiento que les va a transmitir Nuri López, ¿verdad? Recordándoles siempre eh, un par de indicaciones, ¿verdad? Eh, que son conectarse, bueno, preferiblemente en una tableta o computadora. Y también les recomendamos que verifiquen su conexión a Internet, que sea siempre en Wi-Fi, ¿verdad? Eh, si tienen datos, pues ni modo, ¿verdad? Pero siempre conectarse unos cinco minutos antes eh, de que inicie la clase, así como lo hicieron varios ahorita, habían como 70 estudiantes, ¿verdad? Esperando ya antes de nosotros dejarlos entrar. Eh, siempre utilizar su nombre real, ¿verdad? Porque siempre eh, cuando hacen sus preguntas, cuando los vemos que están participando, necesitamos llamarlos por un nombre y la vez pasada nos salió eh, que había un iPhone 2, ¿verdad? Entonces sí es bien importante utilizar su nombre real eh, para podernos comunicar mejor, ¿verdad? Eh, al ingresar, pues siempre su micrófono y cámara apagada, ¿verdad? Para que a, tod a todos nos vaya bien la señal. y eh, Utilizar audífonos, ¿verdad? Para concentrarse un poquito más. Eh, les recordamos de nuevo eh, registrarse en la clase de hoy, ¿verdad? Ya que es un requisito para poder obtener su diploma al final de este curso. Recordemos que son 45 clases. Entonces, 45 clases hay que registrar. Eh, ustedes pueden pasar su diploma con menos clases registradas, pero. Entre más aprendan, mejor, ¿verdad? Entonces, bien importante que se registren en cada clase y el nombre de esta es Listos para Trabajar. Tomen nota de lo más importante. Eh, yo les enseñé un par de herramientas, ¿verdad? Para tomar nota. Espero que la estén usando. Eh, ahí me comparten, ¿verdad? Por el, por los grupos, cómo han estado usando la herramienta. Eh, también utilizar su mano para poder hablar. Eh, y en este caso, al final, vamos a dejar las preguntas. Vamos a dejar unos 10, 15 minutos para poder leer todas sus preguntas. Vamos a elegir como las más interesantes o, o los temas que no se tocaron para que Nori pueda, eh, pues, darles mayor cobertura de lo que ustedes necesitan aprender, ¿verdad? En este tema tan importante que es el mundo laboral. Eh, siempre recordándoles que Jóvenes Caficultores es una iniciativa de Nestlé bajo el proyecto de Plan café en apoyo con USAID y, en este caso... Y ejecutado por la Fundación Conducafe, ¿verdad? Entonces, Nori, le cedo la palabra para que inicie, pues, a brindar todo su conocimiento a los, vamos a ver aquí, 104 jóvenes que hay. Espero que un montón van a entrar. Bueno, ahí está la biodata y dejo a Nori eh, que presente, ¿verdad? Lo siento, estaba, estaba en mute. Ok, buenas tardes a todos. Un gusto, la verdad, poder comp eh, compartir con ustedes un poquito de eh, la amplia experiencia que tenemos en la parte de eh, reclutamiento, que es más que todo lo que vamos a visualizar ahorita en esta charla y que vamos a poder aprender bien para hablarles un poquito acerca de mí como les había mencionado un poquito por ahí Fernando mi nombre es Nurino Demi López Mendoza soy máster en dirección de recursos humanos con licenciatura en psicología tengo experiencia laboral obviamente en el área de recursos humanos selección de personal reclutamiento contratación e inducción planes de capacitación promotora de cultura organizacional planeación y coordinación de proyectos entre otras funciones pero estas fueron las más relevantes para esta charla que se las quería eh, expresar bien para ir iniciando vamos a tener tres temas muy importantes primero que nada realizar una hoja de vida efectiva Segundo, posicionamiento en LinkedIn, que es una red profesional totalmente gratuita. Y por último, cómo realizar una entrevista exitosa. Es decir, vamos a ir desde cero y van a ser mis bebés hasta que terminemos esta hora y los voy a entregar ya listos para una entrevista exitosa. Bien, para ir iniciando con las hojas de vida efectiva. ¿Qué sabemos acerca de las hojas de vida efectiva? ¿Cuál es el objetivo primordial al hacer una hoja o un currículum efectivo? Es conseguir una entrevista con el empleador de nuestro interés. Ese es el objetivo primordial como noso para nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿qué creen ustedes que es lo primero que mira un empleador en la hoja de vida? Nuestro nombre. ¿Qué quiere decir esto de que debe de ir encabezado en la parte de arriba, por eso es encabezado de nuestros datos personales. Esto es un ejemplo de cómo nosotros lo podemos colocar. Ahora, es muy, muy, muy importante, y Fernando lo mencionó al inicio, colocar su nombre tal cual, ¿verdad? ¿Por qué les decimos esto? En una hoja de vida todavía es muchísimo más importante que nosotros coloquemos nuestro eh, nombre tal cual aparece en nuestra partida de nacimiento y también tal cual como aparece en nuestra identidad. ¿Por qué? En la mayoría de las empresas, y lo puedo ta hablar también por parte de Nestlé, se realiza una aplicación mediante el sistema. Entonces el sistema me reconoce o me dice, ok debe de aplicar mediante la plataforma. En la plataforma yo coloco le coloco, perdón, mi nombre tal cual me lo dieron mis padres, ¿verdad? Nuri Noemí López Mendoza. Pero si yo envío mi hoja de vida como Noemí Mendoza, o sea, mi segundo nombre, mi segundo apellido, el reclutador entre tantos nombres, entre tantas hojas de vida difícilmente se va a recordar que Noemí Mendoza, segundo nombre, segundo apellido, era mi nombre como tal y era mi aplicación y va a poder unir tanto mi hoja de vida con mi aplicación en línea. Entonces, por eso es la importancia de colocar el nombre tal cual. Si no nos gusta nuestro nombre, ahí la única persona que le podemos reclamar es a mamá y a papá, ¿verdad? Pero de lo contrario, en nuestras aplicaciones que nosotros hagamos, tanto en línea como de forma presencial en, con nuestra hoja de vida como tal, debe de ir nuestro nombre completo o al menos primer nombre, primer apellido y segundo apellido. Bien. Eh, nacionalidad, si nos, si nos gustaría colocarla ahí o si, hay, o si lo miran relativamente necesario para la aplicación, va a depender bastante de la vacante a la que estemos aplicando. Nuestra identidad, la ubicación, donde nosotros nos encontramos en ese momento, San Pedro Sula, Galpa, Olanchito, Juticalpa, donde nosotros estemos, esa es, el, ese es eh, la dirección que nosotros vamos a colocar. Número telefónico, muy, muy importante que nuestro número de, tel de teléfono sea un número en el cual nosotros respondamos, que sea un número personal, es decir, que yo, que sea mi número, no el número de mi mamá, no el número de la vecina, no el número de mi papá, y algo muy esencial. Si yo estoy realizando una aplicación, chicos, y muchas personas, créanme, que se han quedado fuera de un proceso por no responder las llamadas, o dicen, ay, es que solo me funciona para WhatsApp. Entonces, coloquemos un número que sea factible, tenemos problemas con nuestra línea o está deshabilitada en ese momento. Validemos un chip alternativo, validemos con la compañía con la, que, con la que estamos inscritos, ¿verdad? Con la que tenemos algún contrato, qué es lo que está sucediendo para que el número telefónico pueda ser funcional para los reclutadores y no quedarnos fuera por un tipo de procesos como esto. Ahora, el correo electrónico, si ustedes se fijan, es un correo serio, nada de tu máquina del amor 123, ¿verdad? Porque debemos de proyectar seriedad, algo personal y obviamente que sea con nuestro nombre de preferencia para evitar también la confusión dentro de, dentro de una aplicación como tal. Bien, ¿cómo podemos dar a conocer a los empleadores nuestros intereses y principales habilidades en nuestro perfil personal? Va a ser un párrafo. Corto, que incluyan nuestras principales habilidades, intereses y experiencia. Nuestras. No lo que me gustaría hacer, no lo que yo pretendo iniciar el otro año, no lo que mi amiga dijo que se escuchaba bonito o no la experiencia que tuvo mi compañero. Es nuestro. ¿Quién soy yo en realidad? Un ejemplo puede ser creativa, apasionada por la nutrición y el bienestar, enfocada en resultados, con capacidad para resolver problemas complejos y trabajar en equipo con personas de todo nivel. Es algo que yo soy. ¿Por qué les digo y les... Reitero que debe de ser algo totalmente honesto y lo que yo soy. Es muy importante que nosotros seamos muy honestos en nuestras aplicaciones y en lo que coloquemos en nuestro perfil personal y toda nuestra hoja de vida, porque al momento que el reclutador le llame la atención nuestro currículum y nos llame para una entrevista, porque ya estamos en una terna. Terna es cuando ya los reclutadores seleccionan el, los perfiles mediante las hojas de vida y dicen, ok, vamos a entrevistar a estas seis, siete personas. Eso se llama una terna. Entonces, en esa terna va a venir la persona y dice, ay, esta persona me parece... Muy buen candidato, porque dice que tiene creatividad, que tiene capacidad para resolver problemas y trabajar en equipo. La voy a citar para una entrevista. Y lo citan. Y cuando ya los tienen enfrente, la persona le empieza a hacer preguntas, le empieza a cuestionar acerca de cómo resolvió algún tipo de problema y usted... Nulo, ni para adelante ni para atrás, ¿verdad? O las o, o lo que menciona tal vez no es tan relevante como para identificar que usted en realidad sí cuenta con esa capacidad. Entonces, si nosotros no somos o no podemos o no estamos capacitados para ello, preferiblemente no colocarlo, porque si nosotros llegamos a quedar mal frente a un reclutador. Al, final, al finalizar eh, la entrevista, difícilmente nosotros seri continuaríamos en el siguiente filtro, porque el reclutador toma eso como parte de un engaño. Si bien es cierto, nuestra hoja de vida tiene que estar muy bonita, muy presentable, tampoco tiene que ser lo ideal que yo la ponga súper, mega perfecta y que al momento de yo estar frente a un reclutador, quede como mentiroso por ponerme habilidades o competencias que en realidad yo no tengo. Bien, tiene que ser información totalmente relevante. Se trata de destacar atributos personales. Si en la aplicación a la que yo estoy, eh, en, la, en la aplicación que yo estoy haciendo, que yo estoy interesada, no se requiere de la habilidad de canto, por ponerles un ejemplo, o de la habilidad de dibujo, yo. Omito este tipo de información, aunque lo pueda hacer, aunque sea muy buena, pero si no estoy para la parte de diseño gráfico, no estoy para la parte de arquitectura, difícilmente me va a servir que yo sepa dibujar, por ejemplo, para la parte de recursos humanos, salvo en las decoraciones, pero ya lo, lo, lo cubrimos con otra, con otras, con otros, con otras habilidades o competencias. Pero si no es relevante o no estamos para un talent show, difícilmente vamos a colocar de forma relevante, que yo sé bailar, que yo soy actriz, que yo eh, me dedico al teatro, va a depender, ¿verdad? Dependiendo de donde nosotros estemos aplicando o nuestro mayor interés, eso va a ser lo que nosotros vamos a focalizar dentro de nuestra hoja de vida. Bien, ¿dónde debemos incluir la información acerca de trabajos anteriores en nuestra experiencia laboral? Si aún no tenemos ningún tipo de acercamiento al área laboral, podemos omitir este espacio. Algo que me han preguntado en otras ocasiones es si se puede colocar la experiencia de nuestra práctica profesional. Sí se puede colocar y va en este apartado, porque normalmente nosotros realizamos una práctica profesional entre tres a seis meses. Entonces, en esa práctica profesional, nosotros podemos colocarlo. ¿Qué tipo de experiencia laboral es la que va a ir acá? Únicamente los que han sido serios. Es decir, que yo tengo un contrato, que yo tenga una hoja que valide que yo laboré para esa empresa, desde qué tiempo hasta qué tiempo y eh, con membrete de la empresa. No va a ser una hoja, sino más solo escrita a mano, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que sean trabajos que hayan sido serios con un contrato de trabajo como tal. Este es un ejemplo de cómo nosotros podemos colocarlo, siempre va a ir el trabajo más reciente hasta el de años anteriores, muy importante si nosotros actualmente estamos laborando y estamos en busca de una nueva oportunidad porque también puede surgir. Debemos de colocar, por ejemplo, 21 de octubre hasta actualidad. La rayita esta que sale acá luego del 12 es un hasta. Bien. Entonces, también es importante colocar la parte del nombre de la empresa, dónde está ubicada esa empresa, el título que yo tengo o tuve como en la posición asistente administrativa, coordinadora de recursos humanos, va a depender del área en la que yo estuve, ¿verdad? Y un desglose de las actividades que yo hacía, que era lo que normalmente eran las funciones que yo debía de cubrir. Esto es lo que les había mencionado. Si hemos tenido más de cinco trabajos, hay que colocar únicamente los más recientes y relevantes. ¿Dónde se debe incluir la información acerca de nuestros estudios en experiencia académica? Muy importante también acá validar que si nosotros tenemos un estudio hasta colegio, la, la información previa es nuestra escuela. Entonces, no es necesario colocar al kinder, luego en pre-kinder. Y más si y a nosotros nos cambiaban constante de escuela, ¿verdad? Que gran gran párrafo de, de, de cambios que, que tuvimos. Entonces, simplemente vamos a colocar, así como en el trabajo, los trabajos más recientes, mi estudio más reciente. Si yo soy en el colegio, entonces vamos a colocar escuela tal como estudio previo. ¿Por qué? Porque por obviedad, o sea, por obvio, el reclutador dice, ok, esta persona ya está en el colegio. Pues ya pasó la escuela, obviamente ya pasó un kinder. Si ya tenemos un grado universitario, solamente vamos a colocar nuestro grado anterior, que sería la colegiatura. Si ustedes han cambiado de colegio, por ponerle un ejemplo, por, coloquen únicamente el último colegio donde ya tuvieron el certificado o diploma, ya a finales de sus estudios. Si ustedes ya están en una universidad, pero están estudiando una maestría, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, ya entonces colocan pasante de maestría tal y su estudio anterior universitario. Bien, esta es una forma en la que se puede colocar. Siempre va a ir lo que esté más relevante hacia años anteriores. Si nosotros tuvimos algún honor o logro o realizamos algún tipo de proyecto relevante, también lo podemos colocar al momento de nuestra hoja de vida. Ok, ¿dónde se deben incluir publicaciones, participaciones en seminarios, congresos y actividades extracurriculares en experiencia adicional? Acá debe de ser cosas que sean totalmente... Totalmente relevantes, que pueda verse mucho mejor nuestro perfil, cosas que de verdad hemos realizado. Algún tipo de curso, si estamos estudiando algún otro idioma, también podemos colocar el eh, nivel que manejamos en ese idioma, si hemos publicado algo en algún tipo de investigación, algún tipo de proyecto. No es necesario incluir los programas que hemos realizado dentro del de, eh, currículo de Microsoft Office. Pero sí es necesario identificar o colocar en un apartadito por ahí que nosotros sí manejamos todos estos programas en el caso que sí los manejemos, ¿verdad? Bien, ¿qué hace falta en esta hoja de vida? Las referencias. Estas pueden ser de dos a tres personas que puedan dar fe que nosotros somos profesionales y esto es indispensable. Hay dos tipos de referencias. Las referencias que van dentro de la hoja de vida y las referencias que nos solicitan cuando nosotros ya estamos en una segunda terna, en una segunda ronda de entrevistas. Estas referencias deben de ser específicamente personal o personas que no estén dentro de nuestro círculo, es decir, que no sean familias. Pueden ser amigos, conocidos, compañeros del mismo trabajo, compañeros de estudio, pueden ser una persona que haya trabajado en equipo con nosotros y muy, muy importante y fundamental, avisarle a la persona que nosotros la estamos colocando como referencia. ¿Por qué? Suele suceder muy que a nosotros como reclutadores cuando llamamos para confirmar si de verdad conoce a la persona, si qué referencia nos puede dar sobre la persona, agarramos y como dice ahí popularmente las personas, ¿verdad? Agarran en curva a la persona que ustedes colocaron. ¿Por qué? Primero porque no le avisaron. Segundo porque la persona se puso nerviosa ante la situación de que alguien, a un totalmente desconocido, lo esté llamando. Tercero surge que la persona no sabe qué responder, porque tampoco sabe qué fue lo que dijo usted. Y como le dijo, hay dos tipos de referencias. Si bien es cierto, en nuestra hoja de vida, cuando colocamos nuestra referencia, no va específicamente que la persona nos conoce de hace tanto tiempo, que la persona dice de que nosotros somos eh, inteligentes, puntuales, perseverantes, honestos, todas nuestras cualidades maravillosas, ¿verdad? Pero en la otra sí van. Entonces normalmente nosotros como reclutadores llamamos a la persona y le decimos, hola Pedrito Picapiedra, fíjese que tenemos las referencias que usted envió sobre Nuri López y dice que ella es una persona creativa, responsable, tiene facilidad de hablar, le gusta estar en público y no sé qué. ¿Usted puede dar fe de eso? ¿Y la persona? Nula. Ni le, ni le escuchó todo lo que le dijo. También está la otra parte, donde nosotros preguntamos directamente. Hola Nuri, fíjese que tenemos una referencia suya de Pedrito Picapiedra. Quisiéramos saber qué es lo que piensa usted acerca de Pedrito Picapiedra. Y la persona no dice nada de lo que esté en la hojita. ¿Por qué? Voy a ser honesta y transparente con ustedes también, así como el, el, el grupo de la tarde. Surge que... Nosotros, por no ir a donde la persona, hacemos nosotros mismos las referencias. Primero, es algo deshonesto. Segundo, créanme que la mayoría de veces nosotros nos damos cuenta, dependiendo de cómo tomamos esas referencias, si las referencias en realidad los hizo la persona o los hizo alguien más. Y ante, no, ante nosotros como reclutadores, este tipo de... Acciones son totalmente descartables, es decir, usted como candidato queda descartado totalmente del proceso por falta de honestidad. Entonces, muy importante, referencias, personas que no sean familia. Avisarle a las personas, dependiendo de qué tipo de referencias, si sean de las que van dentro de la hoja de vida o sean de las que van escritas, avisarle a la persona que la persona las haga, la persona sea totalmente honesta y que sepa la persona que nosotros la tenemos dentro de esas referencias. Porque ya cuando la persona le dicen vamos a tener referencias tuyas, ya se sabe que va a haber una empresa o una compañía en la cual va a llamar para asegurarse que en realidad la persona sí sea tal cual menciona la hoja. Bien, esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos realizar algo muy importante también. Si nosotros colocamos a nuestros amigos, procuremos por favor no colocar amigos que sean bromistas. ¿Por qué? Porque pueden jugarle una broma al reclutador pensando que es una broma para él, que le están poniendo a prueba y que son ustedes que pusieron a alguien más a llamar, qué sé yo, una, una, un sinfín de, de posibilidades que pueden surgir. Entonces, evitemos ese tipo de, de, de conflicto antes de quedar mal en una aplicación. Bien, esta es una forma de cómo colocarlo en la hoja de vida. Entonces ahí está, miren la posición, el nombre de la persona, la posición que tiene, el correo electrónico en el dado caso que no le caiga la llamada a su número eh, personal y su número personal. Como les había dicho, de dos a tres personas, ¿verdad? Bien, para ir finalizando ya la parte de hojas de vida efectivas. Los tips finales, utilizar un formato sobrio, puedes darle tu toque personal asegurando que la tipografía sea seria, nada de letras góticas, nada de maripositas, florcitas, colores morados, colores azules, nada de fueguitos por ningún lado. Tiene que ser un formato totalmente sobrio. ¿Qué letra podrían utilizar ustedes? Están las más serias que son Times New Roman 12 o Arial 12 y perfectamente les puede salir un formato totalmente sobrio. Extensión, hay que asegurarnos que nuestra hoja de vida sea un máximo de dos páginas de hoja carta, no las del oficio, ¿verdad? Sino que las pequeñitas. ¿Por qué les decimos que dos? hojas o dos páginas como máximo. Ay, Lick, pero yo tengo una amplia experiencia. ¿Cómo me va a caber toda mi amplia experiencia en dos hojas? Para el reclutador, aparte de que no solamente ustedes están aplicando, sino que también hay otros CVs que hay que revisar. Si ya ustedes me mandan seis hojas, seis páginas, sinceramente como reclutador uno lo va a leer lo más rápido que pueda. Y va a decir, ¿para qué voy a citar a esta persona si no me dejó nada de la imaginación, nada de la curiosidad? Y lo más fácil es, ya lo leí. Entonces, no me deja nada de curiosidad. Ahora, si yo lo plasmo bien, tengo una buena tipografía, tengo mis habilidades bien colocadas, bien especificadas, reales, mis, mi, mi experiencia totalmente comprobable al reclutador le va a dar esa sensación de querer saber más. ¿Y cómo es la única manera de saber más y no sea por la hojita? Llamándolos a una entrevista. Entonces ahí ustedes se lucen, pueden eh, extenderse todo lo que quieran y les permita el tiempo de la entrevista para que puedan expresar abiertamente la, la, eh, la experiencia, las habilidades y competencias que ustedes tengan. Y por último, sé específico y honesto, sin exagerar ni mentir, porque esto es muy fundamental. Nosotros podemos entregar una hoja de vida, como les dije anteriormente, perfecta, pero sin el reclutador... Nota que yo estoy exagerando, que yo estoy mintiendo, que no estoy siendo específico, que hablo de todo en el universo menos de lo que me preguntó. Entonces ahí sí vamos a, a quedar fuera de un proceso, aunque nuestra hoja de vida esté impecable, ¿verdad? Entonces no exageremos ni mintamos. Bien, ahora vamos a, pa a pasar al posicionamiento en la red profesional que se llama LinkedIn. Yo espero que alguno de ustedes, por lo menos, ya la conozca, la tengan descargada, es totalmente gratuita. Ya vamos a ver un videíto de que engloba un poquito más acerca de esta red. Ahora, ¿qué se refiere cuando nosotros hablamos de tu marca personal? Es lo que yo soy. No lo que me gustaría hacer, no que yo vea a mi compañero que, wow, cómo se desarrolla, yo voy a poner todas esas cualidades porque yo a él lo admiro. No, es cómo soy yo, cómo estoy yo a nivel de mi marca personal, cuidando mi imagen, investigando cómo me proyecto yo en Internet. ¿Les ha dado curiosidad alguna vez por colocar en Google su nombre y qué es lo que aparece? Yo sí, desde antes, yo lo colocaba para ver quién se llamaba como yo, para ver qué fotos salían, qué fotos mías salían con mi nombre. Y esto es muy importante porque no todos, pero algunos reclutadores sí utilizan este tipo de funciones para poder eh, validar a qué persona estoy ingresando a la compañía. Va a depender también de la posición en la que nosotros estemos aplicando. Entonces... ¿Qué presencia tengo yo en Internet? Es muy importante que nosotros lo validemos. Escribimos en blogs acerca de nuestros temas de interés, cosas relevantes, investigaciones, proyectos. No memes, no cosas virales que sí dan mucha risa y todo lo que quieran y me identifico también, pero no lo coloquemos en nuestra red profesional. Para eso tenemos las demás redes, pero en la red profesional únicamente cosas profesionales, cosas de experiencia, cosas que enriquezcan mi currículum y entregar contenido totalmente relevante sobre los mismos temas que sí generen interés. Aparte de eso, en LinkedIn también se puede contactar con En este caso, ay, pucha, a mí me gusta cómo está manejando el plan Café. ¿Cómo está manejando el plan Café, eh, Fernando? entonces voy a buscarlo en linkedin y lo voy a seguir y voy a comentar porque a veces nos invitan dentro de, dependiendo de cómo nosotros tenga, tenemos nuestro perfil y la experiencia que tengamos y en las personas que sigamos obviamente nos invitan a hacer comentarios relevantes acerca de en mi caso de reclutamiento, de planes de capacitación, sobre liderazgo va a depender de lo que a mí me llame la atención y en las personas a las que yo siga verdad? Ahora vamos a ver un videíto. Si alguna vez recibes un correo electrónico que diga únete a mi red de LinkedIn, probablemente te preguntes, ¿qué es LinkedIn? Simplemente es la mayor red profesional del mundo, la cual permite encontrar y compartir oportunidades a diario, pero ¿cómo te puede resultar relevante? La gestión de tu carrera profesional es solo una de las razones por las que deberías unirte a LinkedIn. A medida que amplíes tu perfil profesional, estableces un recurso competente sobre tu experiencia y aptitudes que permite a otros encontrarte cuando realizan una búsqueda en Internet. En dos minutos crearás la página más importante que tendrás en la web. ¿Sabes lo que la gente encuentra en Google cuando busca tu nombre? Con LinkedIn tendrás más control sobre lo que aparece en los resultados de Google. Además, tener un perfil completo anima a que la gente se comunique contigo respecto a diferentes oportunidades. Muchos de tus contactos están ya en LinkedIn. Podrás volver a conectar con ellos con solo cargar tu agenda de direcciones. Esto te permitirá mantener el contacto incluso si tus contactos cambian de empleo o correo electrónico. Tu reputación profesional es un resumen de los contactos que has establecido a lo largo de tu carrera. LinkedIn te permite mantener esos contactos actualizados. Además, cuando quieras establecer nuevos contactos profesionales, podrás encontrar gente usando la herramienta de búsqueda de LinkedIn. Luego podrás ver a quién conoces en común. Esto te facilitará solicitar una presentación a tus contactos de confianza. También puedes unirte a un grupo de LinkedIn, donde los profesionales de tu sector conversan y solucionan problemas relacionados con tu sector profesional. Enlaza a tu cuenta Twitter para compartir tweets con tu red profesional, tanto de LinkedIn a Twitter como viceversa. Y utiliza la aplicación móvil de LinkedIn para mantenerte al tanto de tu red desde cualquier lugar. Estas son algunas de las funcionalidades que te ayudan a sacar el máximo provecho de LinkedIn. Tanto si trabajas en una oficina como en lugares diferentes, LinkedIn te mantiene en contacto con profesionales importantes para tu carrera. Y como registrarse es gratis, puede que LinkedIn sea la mejor inversión que hagas en tu carrera profesional. Bien. Dentro de LinkedIn hay alrededor de 347 millones de usuarios, está alrededor de 200 países. Los usuarios con fotos reciben 11 veces más visitas que los usuarios que no utilizan fotos y los usuarios con habilidades reciben 13 veces más visitas. Va a depender de cómo nosotros vayamos realizando nuestro perfil y qué tanto nosotros vayamos. Eh, exponiendo, ¿verdad? Nuestro, nuestra carrera profesional dentro de la red. Bien, ¿cuál creen ustedes que es la opción correcta? La opción correcta es la número dos. ¿Por qué? Y lo vamos a ver. Si se fijan, tiene un fondo neutro la persona. Tiene buena calidad la imagen, la protagonista es totalmente ella. Yo no estoy distraído porque atrás veo algo, porque hay un elefantito atrás, porque hay unos arbolitos atrás, o qué bonito está el paisaje en la parte de atrás cara de cara a hombros, es decir, yo no me voy a tomar una selfie así del lado de otro lado de hacia arriba, o sea, de todas las formas que hay que, para tomarse una fotografía tiene que ser totalmente de frente y vestimenta totalmente apropiada, es decir, si yo soy una mujer no debo de utilizar un escote pronunciado, no debo de utilizar eh, camisetas que tengan tirantes porque no se mira profesional, no se mira serio. Si soy uno, ahí el pelito totalmente arreglado. Si yo soy un hombre, entonces sería el pelo con un buen corte, nada de rajadito de por acá, ¿verdad? De que se hacen como una rajadura ahí, no sé cómo se le puede llamar al corte, pero que se en una línea que no tiene cabello, eh, que si usan camisetas no las utilicen con los botones hasta acá y el pecho descubierto, eh, procuren tener eh, bien alineados, si usan barba, cortarse bien la barba, o sea, recién afeitadito, para que la impresión que demos en nuestra foto de perfil de nuestro perfil en LinkedIn o que lo coloquemos dentro de nuestra hoja de vida, debe de ser una foto que no cause una mala impresión. Hoy en día hay muchas formas en las cuales nosotros si nos gusta la fotografía. O ese día tuvimos una boda y andábamos bien bonitos y bien bonitas. Y al fondo, pues ni modo, no había ninguna 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 pared que tuviera un solo fondo. Salen sillas, salen mesas, porque me pasó una vez. Una persona me envió una hoja de vida y atrás salía la mesa con los platos ya utilizados de la boda y todo lo demás y la persona muy formada la foto, muy bonita, la verdad, pero el fondo no es el adecuado. Entonces ahora yo sé que ustedes están en la era tecnológica, andan por todos lados, entonces perfectamente pueden buscar una app que pueda quitar el fondo de atrás de... Eh, nuestra fotografía que hemos seleccionado siempre y cuando cumpla con estas cinco cosas básicas que debemos de cuidar en una fotografía, también está eh, lo pueden hacer con FaceApp lo pueden hacer con PhotoRoom que son eh, apps que lo pueden hacer desde su celular y les quitan el, y les quitan los los fondos que no sean neutros y colocarle uno de un solo color bien, dentro de nuestro perfil podemos colocar nuestra experiencia, educación, cursos, publicaciones, si tenemos varios idiomas, aptitudes y validaciones, se los podemos pedir a alguna persona que ha trabajado con nosotros en nuestro trabajo actual o en nuestro trabajo anterior. Podemos seguir a otras personas que tengamos de nuestro interés, formación adicional, que ya lo vimos, como cual, algún tipo de curso, algún tipo de voluntariado y los grupos. Ok, qué tipo de eficiencia y va a depender eso también. Que visiten mi perfil pueden ser eh, principiantes, expertos y eminencia. ¿Por qué les digo que visiten mi, mi perfil? En la parte de reclutamiento. Cuando nosotros tenemos una vacante y hay personas que, seamos honestos, aplican a todo lo que ven y tal vez no saben si aplican en su totalidad con las habilidades o competencias, pero ellos están, aplique, que aplique, que aplique. Entonces, aplican y nosotros vemos que en realidad no llenan el perfil adecuado dentro de la vacante que nosotros tenemos. Entonces, nosotros como reclutadores, utilizamos varias redes. Como por ejemplo, te coloco con trabajo, pero Nestlé en lo personal utiliza LinkedIn. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ah, ok, ninguno de estos currículum llenó mis expectativas. Yo no puedo realizar eh, una terna porque estas personas no me convencen en su experiencia y sus habilidades y no es lo que yo quiero para la posición. ¿Qué hacemos? Buscamos en la red profesional y colocamos específicamente, por ejemplo, mi posición, especialista en recursos humanos. Entonces pongo en el buscador especialista o recursos humanos y me van a aparecer asistentes, jefes, gerentes, todas las personas que tengan ese eh, perfil de puesto en su experiencia laboral. Entonces ahí... Mandamos un mensajito, le explicamos a la persona, nos interesó su perfil, si nos puede mandar su currículum actualizado, si es que la persona no lo tiene subido dentro de la plataforma, porque también lo podemos subir dentro de la red. Bien. Ahora ya llegamos a la parte de cómo realizar entrevistas exitosas. Ya tenemos nuestra hoja de vida, ya nos pueden buscar en la red y nos van a encontrar y si nosotros no estamos aplicando ahí el reclutador perfectamente me puede encontrar. Entonces, ¿cómo puedo realizar ahora la entrevista porque yo le llamé la atención en las dos en las dos primeras posiciones? Bien. Todo va a tratar primero de causar una buena impresión, comprobar que nosotros como aplicantes ante una vacante somos aptos para desempeñar la posición en la que estamos que, eh, solicitando. Ok, ¿qué creen que es importante para una entrevista? Fundamental. Nuestra puntualidad. Si bien es cierto, nosotros vamos a tener más de alguna vez alguna emergencia. Las emergencias no se programan, nadie va a decir hoy oh, a las seis y media de la tarde ya no voy a poder dar la charla porque voy a tener una emergencia sino que son cosas totalmente imprevistas. Puede ser algo imprevisto, que se me punchó la llanta del carro, hubo un accidente y por eso hay mucho tráfico y yo no puedo llegar a la hora exacta. Lo más educado, lo más adecuado también es anunciarle o comunicarle a la persona que me está esperando. Y eso aplica no solamente cuando es entrevista, pero como estamos hablando ahorita específicamente de dar una buena impresión, avisarle que hemos tenido un inconveniente, ya sea por número celular, si ella nos llamó del número celular, si nos contactó por WhatsApp, escribirle un WhatsApp, y si nos escribió únicamente por correo, regresar el correo y expresarle lo que nos está sucediendo. Emergencia real, no emergencia de que me quedé dormida, no emergencia de que es que el pelo no me lo pude amarrar bien y ni modo me tomé más del tiempo que debería de haber, de haber eh, tomado para realizar esta acción. Algo muy, muy importante es nuestro lenguaje corporal. Nuestro lenguaje corporal va desde nuestra posición de nuestras piernas, cómo nosotros estamos sentados. Cómo nosotros manejamos nuestras manos, e incluso si estamos teniendo un contacto visual con el reclutador. Imagínense que ustedes están en una entrevista y están, este sí, la vez anterior eh, que yo estuve elaborando y están viendo para cualquier lado, menos al reclutador. ¿Saben qué va a pensar el reclutador? Que ustedes le están mintiendo. Están inventando o literal está esperando que venga Dios y le ayude de alguna forma mística y le dé la respuesta a lo que le está preguntando. Eso en cuanto a la mirada. En cuanto a nuestra postura, la postura debe de ser totalmente relajada, debe de ser en contra a lo que es el respaldar de la silla. Si la silla está muy, uh, muy atrás de nuestra espalda o en mi caso soy una persona que no soy totalmente alta, mido 1.58. Entonces a veces la silla es como que aquella gran silla y yo, ¿verdad? Entonces lo que hago es que me quedo a mitad de la silla, pero con una postura erguida, una postura que la persona no me pueda ver así, como encorvada o so sumamente arrecostada dentro, eh, eh, frente a la silla. Bien, en cuanto a la forma de sentarme, en cuanto a colocación de mis piernas, estas deben de estar de forma, eh, bueno, supongamos que esas son mis piernas, de forma como paralela. En el caso de los hombres, muchos hombres cruzan la pierna, no hay ningún problema, pero sí evitemos mover la pierna. Es decir, que yo esté con mi piernita así o que le estemos haciendo así con las dos piernitas. ¿Por qué? Porque. Si bien es cierto vamos a estar nerviosos, pero puede darle más ansiedad el estar con ese movimiento y posterior a eso nosotros vamos a estar más concentrados en que la pierna está bailando y no en lo que me está diciendo el reclutador. Entonces, el lenguaje corporal muy importante cuidarlo bastante. La vestimenta, ¿qué tipo de vestimenta debo de utilizar? Y esto va a similar a lo que vimos en cuanto a nuestra fotografía debe ser una vestimenta totalmente formal de si utilizamos la camisa, como le dije, los botones totalmente eh, abotonados, no necesitan ir con corbata si la posición no lo requiere, ahora estamos hablando de una gerencia en un supermercado corporativo, usemos traje, corbata y todo lo que tengamos, ¿verdad? Pero no, normalmente podemos ir con una camisa que sea presentable, formal, zapatitos, en el caso de las chicas, bajitos, si no podemos utilizar tacones, no utilicemos tacones porque preferiblemente, ir con unos zapatos bajos cómodos a ir caminando como Bambi y a los chicos eh, preferiblemente sin sandalias porque ella requiere otro tipo de cuidado que andemos nuestros pies bonitos que andemos nuestros pies cuidaditos si llueve y se enlodó ya se fue entonces preferiblemente un zapatito bajo cerrado créanme que se van a ver muy bonitas muy presentables con un zapatito bajo en el caso de los chicos su cabello bien arregladito, la barbita bien arregladita, las camisas totalmente formales. Traten de no utilizar esto cuando vayan a una entrevista porque se mira informal. Bájensela, yo porque ya estoy en mi casa, ¿verdad? Pero bájensela, entonces ahí ustedes ya pueden ir mucho más formales. No les gusta la manga acá, hay camisetas de, de, de botones que utilizan la manguita en media y se miran también muy bonitos. En cuanto a los zapatos, zapatitos bien lustrados, zapatitos presentables, no crocs, no tenis, pero esto también va a variar. Si yo voy a un lugar donde la vestimenta es casual. Puedo ir semi-formal, es decir, formar de arriba unos jeans que no sean prelavados, que no estén rotos y unos zapatitos que se miren bonitos presentables. Recordemos que vamos a causar una buena impresión. Lo que necesitamos es pasar ese filtro sí o sí. Haciendo preguntas relevantes, cosas que sean de aporte ante lo que nosotros estamos eh, en la entrevista y conócete. Es decir, si yo sé que cierta situación me pone nervioso o que las personas me queden viendo así fijo, me pongo nervioso, buscar una forma de cómo canalizarlo. Bien, una forma de responder es bajo nuestra metodología STAR, que quiere decir situación, tarea, acción resultado. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente yo les pregunto a las personas cuando están en una terna conmigo y les pregunto. Cuénteme sobre alguna situación que usted haya pasado que sea una dificultad y de qué manera la sobrellevó. La situación, qué fue lo que le pasó. Tarea, qué era lo que estaba haciendo en realidad. Acción, de qué forma usted trató de sobrellevar la situación. Resultado ¿Qué fue lo que logró al tomar esa acción? Si nosotros respondemos en base a esta metodología, nos va a ir súper bien. ¿Por qué? Porque vamos a estar concentrados en responder lo que en realidad nos están abordando los reclutadores en este caso. Bien, para ir finalizando, esas son algunas de nuestras cuentas que ustedes pueden pueden perfectamente seguir dentro de las redes que nosotros estamos utilizando. También pueden seguir dentro de LinkedIn, la parte de eh, jóvenes caficultores, pueden seguir a las personas que están dentro de este plan. Eh, también lo pueden seguir en diferentes eh, portales, como les acabo de mencionar en este slide. Bien. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Vamos a ver cinco puntos importantes. Primero, la creación de una hoja de vida efectiva, máximo dos páginas con información precisa y relevante. Dos, ser honestos y causar una buena impresión. Tres, las referencias personales deben ser personas conocidas, no familiares. Cuatro, fotografías con un fondo neutro, buena vestimenta. Y cinco, debemos de ser puntuales en nuestra entrevista, tener una buena postura, concentrados en lo que nos van a preguntar y responder con la metodología STAR. Antes de pasar a la parte de eh, antes de pasar a la parte de preguntitas, me gustaría, para que también lo puedan abordar en las preguntas, ya si, si, si gustan, ¿verdad? Mostrarles una plataforma. En esta plataforma, ustedes pueden ingresar a nuestra academia. Dentro de esta academia, y se los va a compartir ya el enlace Fernando en el chat. Dentro de esta plataforma se llama Nestle JEP, donde ustedes pueden ingresar totalmente gratis y realizar cualquier entrenamiento que, que sea del interés de ustedes. Deben de crear, obviamente, su cuenta y ustedes pueden visualizar y explorar dentro de la plataforma en la cual, al ustedes realizar algún tipo de entrenamiento, les va a dar un certificado, certificado que es válido colocar dentro de sus hojas de vida y también pueden... Eh, Adquirir mayor conocimiento, mayores habilidades, siempre y cuando ustedes lo respalden con un tipo de certificado. Como les dije, es totalmente gratuito. Están totalmente invitados a nuestra plataforma donde ustedes pueden visualizar cuáles son específicamente los eventos que tenemos, los programas que tenemos. Miren, mejora tu habilidad, iniciativa empresarial, certificado para generar ideas, creación de soluciones certificado para ser un empresario de éxito sobre eh, cursos de tecnología hay diferentes eh, actividades de interés que ustedes pueden realizar dentro de la plataforma entonces de igual forma ahí les van a poder estar eh, compartiendo el arte les van a compartir el enlace para que ustedes puedan ingresar totalmente gratuito y puedan obtener certificados dentro de nuestra plataforma nestlé y Bien, para ir finalizando ya, me gustaría Fernando que me ayudara con las preguntas que tengan los chicos en cuanto a la plataforma, en cuanto a las entrevistas o algo, algo que quieran que les aclare o les brinde mayor información. Excelente, bueno, creo que muy buena clase a todos los jóvenes agricultores, pues les está gustando, he estado viendo unos mensajes. Eh, donde, donde mencionan, ¿verdad? Bueno, la excelente clase, miré un mensaje, eh, ahí tenemos a Darling Fernández que dice que eh, le gustó ver... Gracias. No le escucho, Fernando. No sé si soy yo o... O si se le fue el Bien, audio. Aquí, no, aquí estoy, okay. aquí estoy. Ok, súper. <laughs> <laughs> bueno, entonces perfecto, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Eh, un par de preguntas y bueno. El audio, Fernando, nuevamente. Sí. Tenemos eh, varias sí. preguntas. Sí, ¿me escuchan, verdad? Sí, hoy sí. Sí, tenemos varias preguntas y bueno, nos preguntan, y, bueno, mostrar cómo sería una buena postura y cómo colocar usar las manos y en qué más se fijan los reclutadores en el momento de la entrevista. Y a ok. Que... Ok. Una buena postura, se los mencioné, debe de ser una postura erguida, es decir, que yo no me muestre así ante el reclutador. ¿Por qué? Porque no nos queremos ver muy cómodos. También una postura inadecuada es que yo esté así en la entrevista o que yo esté con los brazos cruzados. En la psicología, menciona, ya le dije, era licenciada en psicología, la psicología menciona que si yo estoy con los brazos así cruzados, no sé si me los miran bien, pero si yo estoy así con los brazos cruzados, indica que yo tengo poca apertura ante lo que me están expresando, hablando o enseñando. Pueda que no sea así, pero la psicología sí lo dice, chicos, y ni modo, ¿verdad? Entonces puede hacer que digan, no, no, yo simplemente es que no hay cómo colocar mis manos, pero... La psicología nos dice de que esto puede ser señal de que la persona no tenga mucha apertura. ¿Qué nos sucede cuando estamos normalmente enojados? ¿Verdad? Entonces, probablemente por ahí venga el asunto. Yo, sacando mis conclusiones, ¿verdad? En cuanto a la situación. Eh, la a la utilización de sus manos va a depender bastante de lo que estemos hablando si ustedes se fijan yo tengo bastante eh, soy, eh, utilizo bastante mis manos pero es una forma también de canalizar ahora si yo estoy hablando de un tema serio yo no voy a estar haciendo ademanes por eso se llama hacer ademanes por qué porque no se requiere no son necesarios y si voy a estar por ejemplo enumerándole, mire la primera vez que yo vine a la entrevista, o sea, no se utiliza, pero si estamos en una exposición, sí, primero tal cosa, segundo tal cosa, pero ante una entrevista va a depender de lo que estemos hablando. Este tipo de movimientos, eh, dar la mano con seguridad cuando llegamos, procuremos no dar beso en la mejilla porque a alguna mujer le puede incomodar, al hombre también le puede incomodar, entonces evitemos ese tipo de situaciones pero eh, podemos dar la mano perfectamente, siempre con mucha seguridad, ¿verdad? Y en eh, los movimientos, si le nacen, créanme que cuando ustedes estén hablando la, las manos se les van a mover solas y ustedes ni cuenta se van a dar que están regados con las manos, ¿verdad? Pero siempre sin exagerar, sin hacer movimientos así bruscos como que estamos ahí dándole al himno, entonces, y les va a ir súper, súper bien. Excelente, Nori. Eh, bueno, también nos preguntan aquí, eh, hay una pregunta muy interesante eh, que dice, ok, ¿cómo responder a la famosa pregunta, cuál es su eh, prevención salarial? Creo que ahí quería decir... Eh, pretensión cuál, cuál es su, salarial. Es eh, y okay. Esa pregunta tan difícil de responder, dice Isis Velázquez. Ok, mire, les voy a decir algo. En la mayoría de los trabajos... Ya se sabe cuánto está la posición. Y eso no es secreto de Estado, ¿verdad? Ya se sabe en cuánto está la posición. Si nosotros andamos muy por arriba de lo que indica la posición, la persona, el reclutador, les va a decir, ¿eso es negociable o no? Difícilmente cuando uno dice negociable es para abajo, ¿verdad? Pero puede hacer que tal vez nosotros andemos unos 1.000 empiras por arriba, unos 500 empiras por arriba. Entonces, cuando ya preguntan si es negociable, muchas veces indica que nosotros andamos un poquito arriba de lo que estamos, de lo que eh, implica las, la, la posición. Eh, ¿Cómo puedo responder? Por ejemplo, eh, se le pregunta, ¿cuál es su aspiración salarial? Y está dentro de todas las posibilidades que usted diga, incluso 100.000. Si es descartable, sí, porque también debemos de ser realistas. Si yo no tengo experiencia, si yo no lleno todos los requisitos, yo no voy a exigir o pedir un, una pretensión salarial muy elevada, porque al final más es lo que yo voy a adquirir como conocimiento para luego ejecutar mis labores que lo que yo voy a brindar en ese momento a la compañía. Entonces, lo más... Eh, Recomendable es que usted tenga presente cuánto es el salario mínimo, en cuánto anda eh, la población de la compañía o de la empresa en la que yo estoy aplicando para poder validar si me merezco el mínimo, más del mínimo. Va a depender de la posición a la que yo esté aplicando. Entonces, ¿en cuánto anda una plaza, por ejemplo, de un asistente? Anda dentro de 15 a 18. ¿En base a qué voy a ganar 15 o 18? En base a mi conocimiento, en base a, la, a donde yo estoy aplicando, porque también hay lugares donde créanme que andan en 13. ¿Por qué? Porque la población, su base es 13. Entonces, porque tal vez el mínimo para esa población es 10.000. Entonces, ya 13 está por encima del mínimo. Va a depender bastante de donde nosotros estemos aplicando. Pero el número que usted va a dar o va a expresar debe de ser consciente en cuanto a qué perfil yo estoy mostrando. Si bien es cierto, no nos vamos a menospreciar por no tener todas las habilidades o competencias que requiera una posición, es muy importante que también seamos conscientes en dónde nosotros estamos realizando la aplicación. Excelente, Nuri. Eh, bueno, nos pregunta eh, Mirna Patricia, una pregunta creo que algo, algo divertida, que es, ¿y ¿Qué hacer cuando eh, el entrevistador pues, está haciendo las preguntas? ¿Miramos directamente a los ojos eh, o cómo controlamos esos ojos, Nuri? Ok, no vamos a ver directamente a los ojos así, ¿verdad? Porque tampoco queremos asustarlos. Y me pasó con una chica practicante que eh, estábamos en una actividad y sinceramente, y se los digo, me puso nerviosa porque ella tiene una mirada como bien como penetrante, como bien fija, y era como que se acercaba y me hacía así en la actividad. Y yo, eh, y yo me hacía para atrás y ella como que se volvía a acercar y hacerme así. Entonces, creo que una mirada sutil una mirada de yo te estoy prestando atención, es como esa mirada como cuando nuestros amigos nos están diciendo algo de nuestro interés o nosotros pedimos un consejo a nuestros papás y, y estamos totalmente atentos a lo que nos están diciendo. ¿Qué sucede si yo divago un momento o divago demasiado la mirada? Si yo, por ejemplo, aquí a mi lado tengo el mouse, al otro lado tengo acá un... un un muñequito de que sostiene los celulares de Nestlé. Si yo estoy y, me, y me, me, me sale la pantalla de mi celular y yo lo tengo así y yo volteo y me concentro en esos segundos en el celular y yo no presté atención a lo que usted me dijo, me fui. O sea, ya perdí totalmente el contacto con el reclutador y el reclutador va a decir: está en una entrevista sabes, somos conscientes que estamos en una entrevista. Y yo estoy viendo el techo, la lámpara, qué bonito el recuadro que tiene la licenciada acá, pucha, qué bien pintaron eso de ahí. Y no estoy prestando atención a lo que voy, porque a lo que vamos a una entrevista es a presentar a dar nuestra mejor impresión de cómo nosotros somos y mi experiencia porque yo quiero esa plaza. Entonces, la visión, la mirada que nosotros debemos de tener no es una mirada así inquisitiva, penetrante, intimidante o así como ajá, porque o sea, no debe de ser ninguno de ese tipo de mirada. Debe de ser una mirada como cuando nosotros pedimos un consejo, como cuando nosotros estamos prestando una atención exacta ante una situación exacta y puntual, esa mirada puede utilizar usted y ustedes saben que reconocen cuando están viendo de buena forma y también cuando están viendo de mala forma. Yo en lo personal mi cara es bastante expresiva, entonces cuando estoy enojada es como que aunque no digan nada a ustedes. Entonces, las personas saben que yo ya estoy molesta, que yo ya tengo algo. Entonces, yo tengo que cuidar bastante mi expresión facial y créanme que yo sé que eso es un reto total, tanto para mí como para cualquier otra persona, pero es muy importante también evitar ir con algún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque si la persona dice una mala palabra... Eh, perdón, no mala palabra, pronuncia mal una palabra y yo me empiezo a reír y tiro una gran carcajada. También puede ocasionar eh, como interferencia dentro de la, dentro de la sinergia, dentro del de el contacto que va a haber y la conexión que va a haber, que en realidad se llama rapport, pero esa conexión que nosotros vamos a hacer con el reclutador. Excelente, tenemos otra pregunta de Romel Chavarría. Él pregunta: eh, una vez enviamos nuestro currículum, eh, ¿cuánto tiempo es? Él puso el mínimo, pero creo que también sería como el tiempo máximo eh, en el que nos pueden dar respuesta. Creo que es un problema que nos ha pasado a todos. Sí, eso va a variar. Porque, por ejemplo, en lo personal me ha pasado que he cubierto plazas en dos, tres días y hay otras que me han tomado hasta 45 y tal vez llamo a la persona y la persona, por X o Y motivo, créanme que no es que uno, ay, no tengo nada que hacer, voy a dejarlos esperando. No, surgen diferentes situaciones. Eh, puede ser que la persona que solicitó la plaza en ese momento no pueda entrevistar o continuar con las entrevistas. Puede ser que ya pasaron dos semanas. Me pasó incluso en mi aplicación a Nestlé, y sinceramente se los digo abiertamente: yo le pregunté a la que ahora es mi jefa, le pregunté, ¿dentro de cuánto tiempo yo podría eh, determinar si continúo en el proceso o no? Miren, qué bonito. ¿Qué me dijo mi actual, mi actual jefa? Me dijo: no se preocupe, en el DAP. Hola, buenas noches Nuri, creo que perdimos su, su señal. Sí, creo que, bueno, bueno, chicos, eh, vamos a ver si, si Nuri quizás se conecta un poquito más tarde, lo que estemos dando el cierre, ¿verdad? Eh, bueno, eh, creo que todos muchos eh, aprendimos, ¿verdad? Bastante sobre Nuri y son bastantes las preguntas que tenemos, ¿verdad? Eh, siempre pues nos gusta que pregunten porque así sabemos que están pendientes del tema y que realmente les interesa, ¿verdad? Esperamos que pues lo esta hora que, que Nuri haya hablado eh, les haya podido servir y que les pueda servir a ustedes para aplicar a trabajos y también para conocer un poquito sobre el mundo laboral y saber cómo es que estas empresas funcionan, ¿verdad? En este caso, pues eh, Nuri tiene bastante experiencia en el ámbito de recursos humanos. Entonces sí es importante pues que valoren, ¿verdad? Esta gran invitada que tuvimos, que eh, lastimosamente pues creo que se le fue la conexión, pero qué bien. Al final pues ya fue al final de la clase y ahí vamos a cerrar. Entonces siempre jóvenes recordarles que tienen que llenar su registro eh, de asistencia para poder obtener su diplomado, ¿verdad? Entre más clases tenga. Eh, no solo por el diploma, sino por el mayor conocimiento que ustedes puedan captar en estas clases de jóvenes caficultores. Y siempre recordándole, ¿verdad?, que esto es una iniciativa de Nestlé bajo el plan Nescafé, en apoyo con USAID y la Fundación Conducafé que sirve como ejecutor, ¿verdad? Entonces le damos, eh, pues, muchas gracias a todos. Eh, nos mandan ahí saludes, pues, bueno, de distintos países, ¿verdad? Eh, siempre saludes a, a todos, ¿verdad?, que nos ven. Entonces, sí, jóvenes que han despedido ¿verdad? Los esperamos en la clase de mañana. Una clase bien importante que nos han estado pidiendo, eh, pidiendo bastante. Bueno, Nancy ahí nos saluda desde Colombia, ¿verdad? Entonces, saludes a Colombia. Eh, casi siempre hablamos bastante de Colombia. Creo que hay bastantes personas de allá, ¿verdad? Ahí está Brian Pilarte de Panamá. Eh, buenas noches y bendiciones. Y eh, jóvenes, les voy a recordar la clase que tenemos el día de mañana. Y es preparados orgánicos y biológicos. Entre paréntesis, eh, bueno, esto vendría a ser el caldo de azufres, el caldo de bordes, eh, caldo de bisbosa y productos biológicos. Entonces, bien importante pues que mañana eh, puedan ingresar porque sí sabemos que varios jóvenes nos han solicitado esta clase. Eh, vamos a tener, bueno, vamos a mencionar también la parte del caldo de sulfocalcico eh, y caldo de bis Visosa, ¿verdad? Y el caldo bordeles. Entonces, eh, bien importante para todos ustedes eh, que puedan saber sobre estos caldos y sobre estos productos biológicos que podemos utilizar en nuestras fincas y los esperamos, ¿verdad? En el horario de 2 de la tarde a 3 y en ese horario que fue de 6 de la tarde a 7 de la noche, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, ahí nos dice Helman Sánchez, eh, muchas gracias por la información. Bueno, mañana vamos a tener más y quedan despedidos, jóvenes caficultores. Espero que pasen buena noche y nos vemos mañana.